Regresamos con más de su espacio. Buenos días a través de la señal de Somos Televisión. Esta mañana estamos conversando con Noel Pérez. Él es CEO de Capuxe Digital. Vamos a hablar, Noel, justamente, o estamos hablando de lo que tiene que ver con la generación Z y los millennials. Son generaciones, en este caso, de usuarios comprendidos por edades o fechas de nacimiento, ¿no? Sí. Tiene que ver todo con el marketing digital. Hablamos un poco de esa intuición que tienen los niños actualmente o las nuevas generaciones de crear perfiles en las redes sociales. Correcto. ¿Cuál es la edad ideal, idónea para crear un perfil? No la hay. No la hay. No la hay. La mayoría de ellos abren sus redes sociales ya a partir de los 13, 14 años, porque ya tienen, digamos, cierta autonomía en la familia para generarlo. Sin embargo, pues ya sé de madres que abren una red social para su niño de 3 años, una red social para su perro, o sea, es un perfil, perdón, un perfil o un para su niño de 2 años. Esto no bueno, si bien es libre de hacerlo, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque en las redes sociales también se mueven personas de muy baja categoría o con muy malas intenciones, que no te gustaría exponer a un niño de 3 años a las redes sociales de esa manera, ¿sí? Si tratar de que por lo menos llegue el chico o la chica a la adolescencia para comenzar ellos en las redes sociales. Sin embargo, la presión social de su mismo entorno, el colegio, siempre lo va a presionar de que lo abra lo antes posible para poder interactuar con ellos. Una vez abierto el perfil, ¿cómo hacer ese control y ese seguimiento? En este caso del padre, porque puede pasar que el adolescente se moleste cuando vea que quieren ingresar a su cuenta, ¿no? En este caso, el padre o representante. Nada, el control, como te dije, es siempre marcarle los valores al chamo. O sea, ¿que no recomiendas hacer ese seguimiento? No recomiendo el seguimiento tan fuerte, no, de decirle para revisarte las redes sociales, porque vas a irrumpir de una manera muy fuerte en su propia privacidad, en la forma en que él se relacione con sus amigos. Eso le va a crear muchos conflictos con él, ¿sí? Okay. Y algunos padres, bueno, optan por crear también sus perfiles y que el chico esté conectado a su perfil, o sea, que sean contacto. Eso también lo tiene que decidir él. Si él acepta hacer contacto, pues vas a poder hacerle un pequeño seguimiento a sus redes sociales. Hablemos un poco de las diferencias. Bueno, las diferencias entre millennials y generación Z. Aquí hay un artículo que dice, bueno, tal vez muchos no encuentren una gran diferencia, pero sí la hay y radica en lo siguiente. Para empezar, los millennials nacieron entre 1975 y 1995. La generación Z nació entre 1995 y 2015. Los millennials empezaron la tendencia de multipantalla. Por acá también dice, los millennials se comunican mejor con texto, la generación Z con imágenes. En este punto, bajo tu análisis, ¿en qué consistiría esto? De que los millennials se comunican mejor con texto y la generación Z con imágenes. Bueno, como te digo, tú no vas a ver un millennials pegado al teléfono hablando. Okay. Sí, siempre lo estás viendo texteando, por eso lo dice, ¿no? Para refrescar, hablando, quienes nos ven, los millennials son las personas que nacieron entre ¿qué fecha? Entre el 75 y 95. Ok. ¿Sí? Entonces, ellos tú los vas a ver siempre mandando texto, WhatsApp, publicando en Twitter. Pero actualmente estás viendo ya, está comenzando a verse de que los generación Z, con sus celulares inteligentes, realizan memes. No sé si conoces los memes, que son fotos con mensajes incrustados. ¿Sí? Sí, incluso WhatsApp también lo viene manejando. Sí, tú subes una foto, la compartes también. Hay aplicaciones que los descargas gratis al teléfono, uh-huh, que tú puedes agarrar una foto y colocarle letras encima, ¿no? Claro. Editar la foto. Entonces esa foto tiene un mensaje, uh-huh, con una expresión de alguien, un dibujo, lo que sea. Entonces ellos van expresándose, incluso hay conversaciones a punta de memes. ¿Ve? Con imágenes. Entonces, es como dicen por ahí, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Correcto. Y aquí es aplicable. Entonces ellos se comunican mucho más con... Pero es un poco atrevido aseverar eso todavía, porque todavía están muy, muy recientes, ¿sí? Está un poco más fácil estudiar a los millennials porque ya tienen más tiempo, están generando más resultados. A un principio los millennials, por ejemplo, no generaban interés
digamos, ellos les gusta estudiar, ¿sí? Ok. Cuando se gradúan, su pensamiento no es irme a hacer a una empresa a trabajar de empleado, sino o buscar la manera de tener mi casa y mi carro, sino viajar. Aquí hay otra característica. La generación Z crea contenidos y los millennials lo comparten. Para que nos describas en este caso esta característica, ¿en qué consistiría? Sí, o sea, son comportamientos. Uh-huh. Son comportamientos. Es que lo importante de todo esto es que las marcas globales deben prestarle demasiada atención al comportamiento de estos chicos para poder saber cómo van a reaccionar. Porque eso es lo que está ocurriendo ahora, no es que eso viene. Ayer un cliente me estaba comentando de que sí, eso es lo que viene, para allá vamos, para el mundo digital. No, ya está, ya existe. Estás tarde, ¿sí? Porque si no existe en el mundo digital, no existe. Tanto así que ya escuchas a millennials diciendo, yo no veo televisión. No ven televisión. Hoy en día la televisión digital es la que está marcando la pauta. Netflix, donde tú puedes escoger la película que vas a ver en el momento que quieras. Eso le llaman videos on demand. Entonces, okay, todo el comportamiento de consumo de la información ya varió, no está variando, ya varió, ya cambió. ¿Cómo adaptarse a esas nuevas tecnologías? Porque hay gente que todavía pues se rehúsa a ver televisión por internet o quizás no sabe cómo manipular una computadora. Todavía en estos tiempos se ve. Sí, sí, no. Tú como persona, no, nadie te está obligando a adaptarte a estas tendencias. Mas, sin embargo, hay gente que, aunque no estén en estos parámetros de edades, también comparten estas tendencias, les gusta y también lo están haciendo. Por eso digo que encasillar a una generación por la fecha exactamente del nacimiento no es tan rígido como se puede pensar, porque simplemente si ya influyen sus ideas en otras personas que de repente son mucho mayores y también los asumen, pues por ahí hay un comercial donde un tipo como de 45 años dice, hola jefe, ahora resulta que le quiero manifestar que soy millennials. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me voy de viaje, me voy a recorrer el mundo. Ese es mi... ¿Son aventureros entonces los millennials? En su mayoría. Pero ya ahí está, ya algunos millennials, algunos primeros uh-huh. millennials, ya están comenzando a buscar esa estabilidad económica, esa estabilidad social. Entonces, al final, pues... Aquí hay otra característica. La generación Z trabaja para obtener éxito personal. Los millennials trabajan para ser tomados en cuenta y sobresalir. Sí, a ellos les gusta mucho ser tomados en cuenta. El millennial que no desarrolla su liderazgo en el trabajo está propenso a dejarlo. O sea, si usted en su empresa tiene millennials, lo más probable es que en 2 años se vayan si no pueden desarrollar un tipo de liderazgo. Estas características fueron definidas en este caso por un especialista en mercadotecnia, para estudiar el mercado. Claro. O cómo se originó como tal. El trabajo de los mercadólogos es entender el mercado. Entonces, hay unos trabajos muy serios al respecto que ha hecho la gente de BBVA, la gente de IBM. Estas son teorías netamente de mercadotecnia, entonces. Sí, ¿no? Y también psicólogos uh-huh. se han sumado al estudio, sociólogos, o sea, de todas las áreas. Que puedan entender estos fenómenos. ¿Su influencia en el marketing digital, Noel? Su influencia, totalmente, porque uh-huh. o sea, prácticamente desde los millennials al Z, el celular es el sexto dedo en su mano, o sea, no lo sueltan, ellos están siempre eternamente comunicados, o sea, que un millennial no tenga datos, que no tenga acceso a internet, lo estresa de una manera muy fuerte. Eso vamos a hablar luego de la pausa. Lo negativo justamente es ser tan dependiente de un teléfono celular. Nosotros al regreso seguimos conversando con Noel Pérez. Él es CEO de Capuxia Digital. Ya volvemos.